Buenos días, le doy las gracias por estar acá. Eh, a nombre de la Biblioteca del Congreso, eh, les agradecemos su participación en esta mesa sobre el tema de la política migratoria. Y le voy a dar la palabra a don Felipe Vicencio, nuestro director adjunto, quien les dará unas palabras. Bueno, eh, primero <coughs> debo dar las excusas del director de la Biblioteca del Congreso, don Alfonso Pérez Guiñez, quien debería, por razones. Eh, ciertamente entendible estar hoy presidiendo la mesa. No obstante, o ciertas obligaciones de su cargo lo han retenido en Valparaíso, motivo por el cual eh, yo estoy encargado de presidir la mesa. A don Alfonso le habría gustado extraordinariamente estar hoy en esta mesa y por eso se excusa. Como, no, como ustedes sabrán, la Biblioteca del Congreso cumple un papel bastante importante pero desconocido en realidad por mucha gente. Como biblioteca parlamentaria nosotros debemos en buena medida prestar asesorías de distinto nivel y de distinta clase al mundo del Congreso, a los señores congresistas y por cierto a las demás instituciones que al interior del Congreso existen, por ejemplo eh, por, eh, las, eh, las comisiones. Como nadie nace sabiendo, hay que instruir y muchas veces reforzar o bien otorgar todo tipo de conocimientos para que el proceso legislativo sea lo más completo posible y los señores congresistas responsables de legislar tengan la mayor cantidad de antecedentes para que tomen una decisión responsable y una decisión muy bien informada. Hay distintos aspectos que se ven en la legislación, como es fácil comprender. Uno legisla sobre prácticamente todo lo que le interesa a una sociedad en un momento determinado. El derecho que se construye a partir de la legislación no es más que un reflejo cultural de lo que un instante determinado preocupa a una sociedad. En el caso en particular, estas mesas de análisis cumplen con uno de esos aspectos, el de recabar información de distintas personas o instituciones que pueden resultar de alguna manera incumbentes con el o los temas atinentes, como en este caso es el de la inmigración en el país. De esta manera y por medio de este mecanismo, eh, a través de, por ejemplo, una postura introductoria general, a ustedes se les hará una, dos, tres preguntas para focalizar el tema porque es lo que desde la biblioteca se ha visto en el tráfago diario de relaciones con el Congreso, que puede resultar de interés para satisfacer algunas dudas también de congresistas. Este es un muy buen ejercicio, porque si se percatan bien, es una forma de obtener esta información precisamente de aquellos que la manejan, y es un mecanismo por medio del cual la biblioteca cumple este papel. En representación de la, de la Biblioteca del Congreso, por consiguiente, yo les agradezco a cada uno de ustedes, en, en el ámbito personal, pero también en el ámbito de las instituciones a las que representan, la oportunidad que nos brindan a nosotros de mejorar y de dar cada día una eh, asesoría de mayor calidad. A través de lo que ustedes nos digan, nos van a dar importantes antecedentes, importantes datos tal vez incluso importantes apreciaciones desde una u otra mirada para los temas que nos convoca esta mañana. Por consiguiente, les agradezco profundamente lo que hacen porque aun cuando ustedes ni siquiera lo puedan pensar, lo que ustedes hacen hoy es precisamente colaborar con el ámbito legislativo. Y es una cosa que eh, como ciudadanos, desde una perspectiva cívica más bien, debería... Eh, tomarse en consideración seriamente. Muchas gracias y bienvenidos a la Biblioteca del Congreso Nacional. Gracias, don Felipe. Ahora eh, vamos a dejar la presentación de Constanza Parada y Andrea Vargas, quienes van a hacer una, un contexto de cómo está hoy el estado del arte de la política migratoria en Chile. Eh, y además algunos, obviamente, como dijo don Felipe, dejar abierta un par de interrogantes para ustedes, para generar la conversación. Muchas gracias. Eh, buenos días. Eh, yo les voy a hacer una revisión súper general de la situación actual eh, de la política migratoria en Chile o la normativa migratoria en realidad, eh, a modo de contexto de la discusión que esperamos que se dé más adelante. Como antecedente tenemos que durante los últimos 25 años eh, Chile ha experimentado un aumento sostenido de los flujos migratorios, eh, esto según los datos oficiales del Departamento de Migración, el DEM, en los últimos 10 años el número se duplicó, pasando de eh, 212.000 en el año 2005 a sobre 410.000 migrantes en Chile al año 2014. Sabemos que eh, los números reales son mucho más altos de los que están establecidos aquí, ya que esta, la cifra de los migrantes es súper dinámica, cambia todas las semanas, todos los días, todos los meses, entonces sabemos que este número es cerca de los 600.000, pero los datos oficiales estiman que son estos. Este mismo informe establece que son múltiples de los factores que explican por qué se ha dado este aumento sostenido de los migrantes en Chile, los cuales se explican tanto por factores económicos, sociales, que se ve Chile como un país fortalecido, estable, lo que convierte hasta a Chile en un destino atractivo para las personas que buscan mejorar sus condiciones de vida, ya que la migración muchas veces no es como... Es una decisión más o menos obligada, ya que las condiciones de vida de estas personas en los países de origen son no las espera y viajan a un país como el nuestro para mejorar sus condiciones. Esto hace que nosotros nos cuestionemos por la legislación nacional eh, en materia migratoria, así como los tratados internacionales suscritos por Chile, y nos preguntemos sobre los avances y las tareas pendientes en materia política migratoria. En base a esto se puede, se puede establecer que hay un consenso, en, en, Dado entre los expertos y las autoridades sobre la materia, eh, que establece que el marco normativo vigente en Chile está sobrepasado y obsoleto para enfrentar este desafío, lo cual se puede evidenciar de manera política en que los últimos tres gobiernos han expresado, ya sea en su programa de gobierno o mediante iniciativas de ley que no han prosperado en el Congreso, eh, la, la, las ganas de modificar la ley existente o crear una nueva. Sin embargo, esto no ha prosperado en el Congreso y actualmente tenemos un marco legal de más de 40 años, en un contexto que bastante complejo. Eh, tenemos que el principal instrumento jurídico de la legislación migratoria en Chile es la llamada ley de extranjería, correspondiente al decreto de ley 1094 del año 75, el cual eh, es muy criticado ya que tiene una lógica de seguridad nacional. Y en realidad es más que nada una gestión de migrantes más que una política migratoria. Esto se expresa que esta ley tiene una serie de trancas que limitan la, el ingreso y la permanencia de los migrantes en Chile. Eh, y bueno, aquí menciono nuevamente que está bajo una lógica de seguridad nacional donde los extranjeros son vistos como un potencial peligro para el país. Eh, por otro lado, existe una, una serie de normas que, que se relacionan a la población migrante, que son los que... Los voy, a, los voy a leer, está bueno el código del trabajo donde se menciona que tiene que haber un mínimo de 85% de trabajadores nacionales, que esto se puede ver de manera contraria, es un máximo de 15 personas extranjeras, lo cual proba, todos sabemos que probablemente no se cumple. Eh, el reglamento sobre, sobre nacionalización de extranjeros. Eh, la ley 20.888, que baja la edad para la resistencia definitiva en Chile de los 21 años a los 18 años. Eh, tenemos la ley 20.430 del año 2010 sobre protección de refugiados, donde se menciona expresamente el derecho de los refugiados y sus familias a acceder a la salud, a la educación, vivienda y trabajo en, actual condici en, actuales en, en iguales condiciones que los demás extranjeros. Eh, tenemos modificación al Código Procesal Penal eh, y así. Sin embargo, eh, se puede sostener que en Chile no existe una política migratoria integral, sino hay distintas leyes que se han ido modificando a lo largo del tiempo. Como a, para, para ir adaptándose a la situación que Chile ha ido viviendo. Y tenemos que también, por otro lado, eh, Chile ha ratificado una serie de tratados internacionales que consagran muchos derechos, particularmente de los migrantes y de la población en general, eh, pero que, que producen al final una situación paradójica. Eh, tenemos que Chile ha, ha ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo facultativo, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias y el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. Esto sin mencionar todos los otros tratados internacionales que pueden aplicarse a la materia, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, eh, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de la Tortura. O sea, en realidad son una serie de tratados del cual Chile se enorgullece mucho de haber ratificado, de firmar, de declarar que respeta los tratados, pero tenemos una situación paradójica que es entre lo que firma Chile en correspondencia al derecho internacional y la política migratoria. Que está, en, que está en ejercicio. Eh, en ese sentido, en la práctica tenemos que, el, como que en la marcha, eh, bueno, esto no, en la marcha se ha, se ha legislado sobre la materia mediante decretos. Tenemos decretos eh, que facilitan el acceso a la red de salud pública para las trabajadoras extranjeras embarazadas, la integración de hijos migrantes a educación básica y media, el acceso a la educación parvularia para niños-niñas. Eh, migrante, la red de protección de víctimas de violencia intrafamiliar, pero esto todo ha sido mediante decretos. Entonces, tenemos como eh, legislación, o sea, no es legislación, tenemos que hay una. No no se norma la situación como de manera aparte, pero no hay una política integral que aborde todos estos desafíos y también esto se genera una un, genera dificultades en la aplicación porque todos estos decretos, los instructivos presidenciales al final quedan eh, al, al criterio de las personas que están. Para aplicarlo en las municipalidades, entonces al final pasa que lo que pasa en los colegios, que hay directores que deciden no recibir niños, otros directores que sí, depende mucho de la persona que te atiende, si es que tú accedes al servicio o no. Entonces al final esto eh, crea una situación mayor de desprotección junto con la desinformación que existe. Eh, tenemos que actualmente el, el programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet menciona. Que se va a desarrollar una política, de una cultura migratoria basada en la promoción y aplicación de los derechos eh, que están consagrados en los instrumentos internacionales ratificados por Chile. Y que se va a desarrollar una política, de protección y víctima de trata de personas, desarrollo de las personas migrantes. Eh, sin embargo, hasta la fecha, eh, esto se ha denunciado un montón de veces que va a llegar al Congreso. Esta fecha se sigue aplazando y todavía eh, no se conoce el proyecto. Hay un borrador que anda dando vueltas pero no se ha dado a conocer públicamente. Por otro lado, se menciona que el, el último instructivo presidencial de la materia, que, es el, que, está, que se puede ver acá, es el lineamiento de instrucciones para la política nacional migratoria, que ustedes todos lo tienen en la carpeta al final, eh, tiene todos estos ejes que se dice que van a ser como el esqueleto o y elementos que van a ser considerados dentro de este nuevo borrador. Eh, eh, Sabemos también que se, se ha mencionado que se quiere avanzar hacia un sistema nacional de migración. Esto definió como el conjunto de normas, procesos, planes y políticas que acompañan el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de la política pública con el proceso de generar una respuesta multidimensional a los procesos migratorios internacionales que vive en el país. Este sistema se declara que tendrá como fundamento los lineamientos fijados por el Consejo Política Migratoria, creado por un decreto del año 2014 el eh, que está a cargo del Ministerio del Interior. En ese sentido, no puede cuestionarse que, cuál va a ser el enfoque real de derechos humanos si es que esta política nace del Ministerio del Interior. Eh, otro, otro elemento que se conoce de este proyecto es que se quiere crear un registro nacional de extranjeros con toda la información de los residentes incluyendo los oficiales y los visitantes, eh, inf información que está disponible para carabineros y la policía de investigaciones y que va a estar a cargo de un servicio nacional de migraciones que se menciona que tendría unas funciones similares a la del DEM. Eh, por otro lado, eh, se dice bueno, que va a haber un enfoque de derechos humanos, la promoción de la inclusión de los migrantes. Eh, sin embargo, eh, nosotros o sea, podemos llegar a cuestionarnos cuál va a ser el enfoque real de este, de este proyecto de ley. Eh, como lo que le mencioné anteriormente, si es que nace del Ministerio del Interior y si es que es el Ministerio del Interior el que lidera las mesas de trabajo y no otros ministerios, o tal vez la participación de otros ministerios se deja como más bien para el final. También eh, se ha cuestionado mucho este trabajo por, por parte del, del Consejo de la Sociedad Civil relacionado al, a la materia, que en realidad muchos de ellos, no, de los cuales participaron en la mesa anterior, declaraban que no conocían el, no conocían el borrador que ellos como que supuestamente recién lo iban a conocer la otra semana que pero que sabían que el consejo llevaba trabajando varios meses que no les daban información entonces eh, ha sido súper complejo yo siento a nivel claramente a nivel político a nivel eh, institucional poder avanzar en la materia y, y y se cuestiona realmente si es que existe la voluntad para crear una política migratoria integral y no continuar con el Paradigma actual que es de gestión migratoria e ir solucionando con modificaciones chicas a distintas leyes para ir avanzando como de parte. Eh, bueno, yo los voy a dejar con Andrea. Muchas gracias, eh, buenos días. Para invitarlos a la, a la conversación, a que tengamos un, un diálogo. Eh, Sencillamente voy a exponer eh, cuáles son las eh, medidas especiales de protección para la población migrante que es más vulnerable. Eh, sabemos que la, la migración es un fenómeno complejo y multidimensional, pero que sin embargo son los estados los que tienen eh, el ámbito discrecional para regular y controlar el ingreso y la salida de las personas. Eh, internacionalmente no existe, no está consagrado un derecho a migrar, a que las personas puedan desplazarse y moverse entre las fronteras. Sin embargo, el derecho internacional sí reconoce y garantiza una protección especial a ciertas personas y en ciertas circunstancias. ¿No es cierto? Se garantiza, por ejemplo, el principio de no devolución de las personas, eh, que está garantizado en la Convención del Estatuto de los Refugiados, eh, y así se ha ido eh, aplicando las legislaciones de los distintos estados. Eh, y también se, se consagra una protección especial según la condición de la persona migrante. En este caso, podemos ver, eh, por ejemplo, que eh, se puede aplicar para el, para el refugio o para el asilo, que son eh, dos concepciones eh, más o menos similares, pero que tienen sus diferencias eh, jurídicas. En refugio está consagrado en la Convención de 1951, que ha sido ratificada por Chile. Y que establece la definición de qué entendemos por eh, refugiado, que es una persona que estando fuera de su país de origen manifiesta un temor fundado de ser perseguido de sentir la amenaza de, de, de que su, su vida corre peligro. Eh, eh, y también se consagra, bueno como decíamos, el principio de no devolución, que no admite una disposición en contrario, aunque sin embargo establece que por eh, seguridad nacional los estados pueden tomar decisiones respecto de. Eh, ¿Qué, qué va a suceder con estas personas. En Chile le hemos dado aplicación a esta convención hace eh, un par de años atrás en la ley 20.430 en la cual se consagra una definición amplia del concepto de refugiado, se integra lo que eh, dispone de la declaración de Cartagena eh, que como está al otro lado en el asilo eh, es una una declaración de los estados latinoamericanos en las cuales amplían su definición eh, de refugio hacia desde eh, que está consagrado en, en el individuo que siente la amenaza de perseguido hacia situaciones más generales, por ejemplo, la violencia eh, organizada, las situaciones de conflicto interno, los desplazamientos forzados. Esto está consagrado en la ley eh, actual. Además, reconoce también el, el, el tema de los refugiados surplus, que son aquellos refugiados eh, que solicitan que se les reconozca esta condición, eh, que, que, que salieron de su país sin ser refugiados, pero que eh, debido a condiciones particulares eh, en su país de origen adquieren esta condición estando fuera de, de su país. Eh, y Podemos ver eh, que ya con años de, de, de vigencia de esta ley, cómo se ha ido aplicando esta ley. Eh, Qué tan discrecional es respecto de los funcionarios que tienen que a, administrar y determinar que siguió las decisiones sobre a quienes se les otorga esta condición, eh, sobre eh, cómo se garantiza la, 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 la protección eh, de estas personas que eh, necesitan garantías especiales. Asimismo, tenemos el asilo, que es una noción. Eh, que está muy arraigada en el, en el desarrollo jurídico latinoamericano, eh, el asilo eh, ha sido tratado, bueno, eh, generalmente lo, lo concebimos como lo que es el asilo diplomático, el asilo territorial, que es la búsqueda de protección de las personas en el territorio de, de, de otro Estado. Eh, ha sido también eh, desarrollado la Declaración de Cartagena, como ya eh, le, les he comentado, que se amplía esta definición y la Corte Interamericana ha dado, eh, de Derechos Humanos ha dado una interpretación armónica, diciendo que asilo y refugio, en definitiva, son nociones que son asimilables y que el, derecho, el desarrollo del Derecho internacional no, no permite distinguirla. Es la protección lo que se busca, en definitiva, eh, no, eh, sin importar si es refugio o asilo. Y a, también ha establecido que eh, la calidad migratoria de las personas, o sea, más allá de si es refugiado o no, no puede y no justifica que se le prive a las personas de los derechos humanos que les son inherentes. Eh, para ver más o menos en cifras, según el ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, en Chile hay 1.773 personas que están o, eh, que reciben esta condición al año 2014 según la subsecretaría del Interior a junio del 2015 eran 1833 en, en durante el año 2014 según el dem eh, se recibieron 278 solicitudes de refugio 41 fueron rechazadas los principales países de origen de los solicitantes de refugio son por lejos Colombia eh, México y también Bolivia y Cuba eh, otra situación también que requiere protección eh, especial eh, es la apatridia, que está establecida en la Convención de 1954, eh, sin embargo no ha sido suscrita ni ratificada por Chile, eh, y lo que hace es establecer ¿no es cierto? la definición de qué es lo que entendemos por una apátrida, que es una persona que no pertenece, no es nacional de ningún Estado. Eh, ¿Cómo podríamos aplicar o cómo podríamos ver esto en Chile? Bueno, eh, eh, en Chile hasta hace muy poco eh, los hijos de extranjeros eh, transeúntes no eran eh, registrados como nacionales, por haber nacido en Chile no eran registrados eh, como chilenos. Entonces eh, quedan en una situación muy ambigua y muy desprotegida. Eh, eh, eso se ha intentado corregir, pero sin embargo, ¿qué pasa con todas estas personas que según reconoce eh, el DEM? Eh, podrían llegar a ser 2.500 personas que están en una situación eh, muy irregular y de desprotección. En el Congreso han habido a, algunos avances legislativos respecto de reformar, por ejemplo, el artículo 10 de la Constitución sobre la nacionalidad y eh, otorgar, qué sé yo, a, a, ampliar el derecho o cómo se adquiere la nacionalidad a los hijos, en definitiva. Ahí están sus mociones parlamentarias. Eh. Eh, podríamos ver cómo se van a desarrollar o cómo se va si en, en un posterior debate de reforma eh, constitucional o de asamblea constituyente, cómo se integraría esto, cómo se, se podría concebir. Y también está el tráfico y la trata, que son, eh, bueno, eh, eh, se trata de los crímenes eh, más graves contra las personas que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad. Eh, están. Eh, eh, consagradas en la Convención de Palermo, que es la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional y sus protocolos eh, complementarios. Eh, Chile ha aplicado esta convención, la, tiene, la ratificó y la aplicó a través de la Ley 20.507, donde tipifica y sanciona los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Eh, y se pensaba que esto era un, eh, una situación bueno, de las más graves, pero que no, no tenía como un desarrollo acá en el país. Se veía como que era muy ajeno en, en, en la discusión legislativa, sobre todo. Eh, sin embargo, entre 2011 y 2014, el Ministerio del Interior ha reconocido que al menos hay 186 casos denunciados de víctimas de trata en Chile. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Si ¿Sí, eh, ¿Está realmente funcionando esta ley? ¿Se está aplicando de la manera en que, que, que corresponde? Y bueno, como reflexiones finales podemos ver que en general eh, la migración irregular es, eh, está expuesta a, a más abusos que la, que la migración que, eh, regular. Eh, eh, las personas eh, migrantes en situación irregular son las más vulnerables dentro de, de, de este grupo. Eh, y eh, habría que, que entrar a, a, a analizar cómo se les puede dar una protección especial. Ya eh, lo hemos visto, en lo, lo que son eh, delitos como el tráfico y la trata, eh, cómo se, eh, se va perfilando ¿no es cierto? esta migración que va adquiriendo un rostro en, de mujeres y de niños. Eh, estamos viendo que se dan casos... Eh, eh, ya a nivel internacional, pero se empiezan a replicar también en Chile, de los menores extranjeros no acompañados que llegan a las fronteras, cómo se da, cómo se genera el tema de la reunificación familiar, eh, cómo se gestiona, por ejemplo, en las fronteras el tema del rebote cuando una persona llega a, a a un control, es rechazado, trata de ingresar por otro, vuelve a ser rechazado y entra finalmente por un, eh, algún eh, hueco en la frontera de manera irregular. Eh, ¿Qué tanto influye la discrecionalidad administrativa para eh, a, aplicar eh, o no sanciones, decretos de expulsión? Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se gestiona también? Bueno, eh, y esto está muy relacionado con la judicialización de los procesos, si, ¿sí? eh, por ejemplo,. Eh, eh, las personas son eh, eh, devueltas o sea, son rechazadas en, en su ingreso. Esas personas tienen derecho, porque a lo mejor quieren solicitar eh, su reconocimiento como condición de refugiado, eh, pero también tienen miedo de exponer esta situación porque los va a visibilizar y van a ser sancionados y eh, eh, expulsados. Entonces, ahí. Eh, Dejo abierto el debate para que conversemos y profundicemos eh, sobre las medidas que, que ustedes visualizan eh, para poder dar mayor protección a estas personas. Muchas gracias. Pues bien, eh, como lo había mencionado en algún momento, eh, la idea ahora es conversar a propósito de estas de esta, eh, alternativas eventualmente que están puestas en esta temática de la migración en Chile y queremos saber la opinión. De usted al respecto, y hay también la opinión a propósito de los antecedentes generales que presentó Constanza, también de cómo cómo vislumbran usted ese escenario desde sus distintas eh, posiciones, eh, tanto en la academia como involucrados también con el tema de los migrantes, como el caso de Don Oscar. Entonces, me interesaría saber, quisiera partir con la ciudad de Isis, si usted quiere partir. ¿Ah? Gracias. Bueno, antes que. ¿Está encendido? Sí. sí. Bueno, dar las gracias por la oportunidad de poder estar en este espacio y poder eh, aportar desde la mirada académica, desde la experiencia eh, en la futura ley y política migratoria. Eh, lo primero es como poder diferenciar que la ley y la política no son lo mismo. Entonces, cuando hablamos a veces, muchas veces tendemos a homologar los dos sentidos y la ley migratoria, si bien hay un proyecto, lo traía, tengo algunos comentarios respecto a cuáles son los énfasis que se le está dando. La política migratoria ha ido avanzando, pareciera en forma eh, espontánea, porque está un poco desbordada, ¿no es cierto? La la atención a los migrantes, sobre todo en el sistema de protección social, y se han ido generando lo que ustedes mencionaban en relación a ciertos arreglos de parte en los cuales se le va dando cobertura, a, sobre todo en el área de la educación, a los niños y niñas en el ámbito preescolar y en la educación escolar también en el ámbito de salud y en algunos temas más bien vinculados a la convivencia relacionada en los temas más barriales y en el acceso a ciertos subsidios como en el caso de vivienda. Y me refiero al tema de la convivencia, que se ha hecho una, una mirada especial en el programa Quiero mi Barrio, en el cual se considera ¿no es cierto, la llegada de los inmigrantes dentro del de, eh, plan de habilitación social que tienen eh, los barrios que son seleccionados para eh, trabajar en ese programa. Eh, Dicho esto, eh, creo que uno de los énfasis que tenemos que tener eh, en cuenta es que, primero, la migración no es igual en todo Chile. La migración tiene características distintas y se tiende a generar siempre una mirada más eh, santiagocéntrica, ¿no es cierto? Y si bien es cierto que la migración se concentra en las áreas metropolitanas, eh, también va tomando características distintas las distintas ciudades intermedias en las cuales se va localizando. Es distinta la migración en la zona norte, en la cual tal vez hay un flujo de visibilidad mayor, pero es una migración que va rotando, que, va, que, que no es tan permanente como lo que uno puede apreciar, por ejemplo, en las ciudades intermedias y en las áreas metropolitanas un poco más eh, grandes eh, hacia la zona sur de, San, eh, de, de Chile. Nosotros el año pasado, eh, a través del núcleo de Migraciones de la, de la facultad, hicimos un estudio en la provincia de Cachapoal y en la provincia de Magallanes. Y claramente la migración tenía características de mayor estabilidad, con un proyecto más, eh, más a largo plazo, eh, en el cual ya se va aceptando y va teniendo características que son. Si bien en algunos aspectos similares a lo que ocurre en otras grandes ciudades de, Santiago, de, de, de la región metropolitana de Santiago, del norte de Chile, pero también tiene otras características desde el punto de vista de la inserción y de la integración que tienen los inmigrantes, sobre todo en Punta Arenas, en el cual el carácter también de ciudad fronteriza, ¿no es cierto? Tiene un flujo que eh, daba una característica que, si bien pareciera que fuera más oculta la migración porque además por las características climáticas, ¿no es cierto?, eh, las personas están siempre más en un ámbito privado, eh, de la puerta hacia adentro que de la puerta hacia afuera, eh, va también consolidándose una suerte de sociedad más cerrada, en la cual las políticas migratorias van a tener otros desafíos para poder lograr la integración. Eh, ese es uno de los puntos de considerar de que la migración no es igual, no es homogénea y que de Santiago hacia el sur, ¿no es cierto? Hacia, la, hacia las regiones del sur adquiere una característica de mayor estabilidad. Lo segundo se relaciona con el tema de la infancia migrante, que era lo que conversaba Andrea. Exactamente. El tema de si bien Chile no tiene índices tan elevados en relación a menores no acompañados es un tema que viene. La migración, si uno la pudiera dividir, ¿no es cierto?, en las tres etapas. En la primera etapa migratoria, en la cual migran más hombres que mujeres, lo vimos en los años 40 en Chile, ¿no es cierto?, donde había una migración más masculina que femenina, ahora estamos en una segunda etapa en la cual la feminización de la migración es una de las características, si bien la diferencia no es, no es tan, tan notable, pero sí hay más mujeres que hombres. Eh, la tercera etapa que lo viven los países eh, en Europa tiene que ver con la migración de niños. El proyecto de, de ley, el borrador de proyecto de ley, habla de la migración no acompañada, habla de las respuestas que pudieran haber para la migración no acompañada de menores de edad. La respuesta es eh, asociarlos a la red de protección de la infancia que existe en este país y que sabemos las características que tiene. Entonces, ahí también, que es el CENAME, se nos abre también otro desafío en relación al tema de qué vamos a hacer con la infancia migrante. Eso yo creo que son los dos puntos a los cuales me gustaría centrarme en este primer momento. Muchísimas gracias, les felicito por la iniciativa porque realmente es un tema que no está muy difundido, no está muy socializado y creo que la relevancia que tiene impone que en verdad esto sea mucho más discutido dentro de los ámbitos. Eh, no solamente académicos, ni solamente de, de tipo político, sino que en, en otras instancias que también son relevantes. Y justamente quiero referirme a un aspecto que, que señalaba Daisy, la situación de las políticas, que ¿no? una cosa es la, la legislación que se puede hacer, que a lo mejor es muy buena, ¿no? puede que hagamos una legislación fantástica, copiando otras. El tema es cómo la implementamos, cómo eso se proyecta en la sociedad. Hoy día estamos viendo una situación que es complicada, el, el incremento de los migrantes, que además, como todos sabemos, las cifras oficiales no coinciden nunca con la realidad. Y entonces vemos que eso está generando una serie de problemas en la atención que se le da a esos migrantes. Las, los organismos hoy día están sobrepasados, la atención no es buena, eh, todos sabemos que eso es, es un problema. Y por lo tanto hay que generar toda una, una infraestructura que esté capacitada y que sea capaz también de entregar las, los, los servicios que se requieren para estos migrantes que están llegando. Pero a mí me interesa un, un tema que es mucho más complejo y que no necesariamente se puede solucionar con eh, políticas migratorias. Es un tema cultural. Chile, desde la perspectiva histórica, es un país que se, se ha caracterizado por ser una isla. ¿no? Aquí la migración siempre ha sido muy limitada en términos comparativos con otros países, el 3% máximo, 4% en el 1907, cuando tuvimos la, la mayor migración en, en nuestro país, pero era también una migración que podríamos decir, en cierto modo, en plano comparativo, una migración selectiva, una migración que llegó por redes, así que nos generó mayores problemas. En cambio, hoy día nos encontramos una situación muy distinta. Y lo que me alarma a mí es que la, la, la población no está preparada para esto. Y no hay una actitud receptiva. Eh, no, no hay una conciencia de, de, de la necesidad de entregar eh, mecanismos que permitan una fácil integración de estos migrantes y que uno también sepa abrirse como para darle la facilidad a que esta población se pueda integrar adecuadamente. Porque. Eh, en el caso de los migrantes que llegan, muchos de ellos, por ejemplo, desde el punto de vista laboral, son explotados. Son explotados porque no tienen los mecanismos de defensa y porque ellos están expuestos a esto, dado que nosotros tampoco facilitamos la situación como para que ellos se puedan integrar apropiadamente. Se puedan integrar apropiadamente pagando impuestos y sometiéndose a toda la situación normal que tiene cualquier trabajador chileno y por consiguiente él también tendría no solamente deberes, sino que también tendría derechos y por lo tanto su integración sería mucho más plena y mucho más acorde. Pero quiero volver a esto de la, de la cultura, ¿no es cierto?, nuestra, en el sentido de que es una cultura de, 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 de isla y que no está adaptada a, a esta situación de, de migraciones y, 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 por lo tanto, se exagera mucho lo que significa la presencia de los migrantes. Es una En este caso, en el, en el mejor de los casos, estamos hablando de un 4%, que no es nada, ¿no? Y entonces se focaliza el, el problema en, en algunos ámbitos, en algunos sectores en que efectivamente hay situaciones conflictivas, pero que por lo demás son muy generales. Y, y yo lamento mucho la reacción que tiene o la actitud que tiene la prensa. Creo que hay allí hay un, un tema que habría que enfrentar y, y sería importante eh, reunir también a, a los periodistas y, y tratar de que ellos eh, tengan una postura frente a esto mucho más consciente y con mucha más eh, visión de lo que significa la migración, no solamente como una situación presente, sino que lo que va a ser a futuro. Porque lo que estamos planteando aquí en el caso de los migrantes que llegan, bueno, los migrantes tienen hijos, imagínense la legislación no, no, no considera en qué condiciones quedan esos, esos niños dentro de, de, de la ciudadanía. Entonces son la patria, ¿no? ¿Cómo, cómo es posible que pueda ocurrir eso, una, una situación de esa índole? Y, y creo, le reitero, esto de la, de las comunicaciones, cómo hay eh, reacciones eh, exageradas e incluso xenófobas. Frente a lo que es la, la llegada de estos inmigrantes, focalizando eh, muy fuertemente la, la identidad étnica de una persona cuando es extranjero. ¿Sí? ¿Sí? Uno no dice un maleante, hizo tal, no, un boliviano, eso, o un ecuatoriano, o un colombiano. Y ¿no? Eso tiene una connotación que obviamente no, no, no corresponde. Es, es una situación. Eh, que responda a otras a otra características, a otras eh, situaciones propias de, de, de un ámbito social determinado, pero que es muy fuerte. Es lo, a mí me molesta mucho cuando dicen un, un ladrón chileno. Bueno, es decir, lo, 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 los ladrones no tienen solamente esa identidad, sino que pertenecen a muchos sectores. Y, y allí entonces lo, 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 lo importante es saber manejar esto bien en términos comunicacionales. Entonces. Creo que es, es muy eh, relevante, muy importante el que también dentro de estas políticas que se llevan a cabo, el procurar que la población asuma un rol ¿no? acorde a las circunstancias que queremos que nosotros, que llegue a nuestra sociedad, es decir, una sociedad globalizada, ¿no? integrada, en que tenga una capacidad eh, plural de aceptación de otras culturas, de, de entender de que este es un proceso que va a ir creciendo, va a ir aumentando, lo, 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 la tendencia es que nosotros vamos a recibir cada vez más migrantes. Y el problema es que la, 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 las políticas públicas y, y todo lo que se está diseñando en términos también de, de, de tipo legislativo eh, es una cosa muy improvisada, como ocurre también en muchos ámbitos de nuestro país. Entonces vamos detrás del proceso y, y vamos siempre muy atrasados. Lo importante es asumir esto en términos globales y que seamos capaces de, de entregar una respuesta no solamente de, de carácter normativo, sino que también asumamos que este es un problema social y como problema social requiere de adelantarse a esto y entender de que aquí tiene que haber toda una, una situación que... En la que se tienen que involucrar no solamente los organismos estatales, y que de hecho, como le digo, están sobrepasados. Nosotros vemos que en este caso, cuando vemos toda la, la, la situación de la migración en el país, quienes están eh, enfrentando el problema el, son la ONG, la Iglesia Católica, otras organizaciones religiosas, y por ahí nosotros podemos tener mayor información justamente de cuáles son los problemas que ellos tienen pero no necesariamente a través del Estado. La, la información que nos traen a los organismos estatales, estatales es muy pobre. Uno puede ir a Incami y ahí va a recibir una información muchísimo más aproximada a lo, a lo que es la realidad. Y entonces ahí uno entiende el problema que es muy complejo. Cuando llega un, un inmigrante, ¿a dónde se va a vivir? ¿A dónde pone a su niño al colegio? En fin, tiene una serie de problemas que son eh, inmediatos. Y que no, el Estado no se lo soluciona, son estas otras organizaciones, ellos mismos tienen su propio organismo, el caso de los peruanos, sabemos nosotros que ellos tienen su, su propia institucionalidad que hace más factible el, el, la, la integración. Pero esto de la, de la integración, de la aculturación, la sociedad receptora tiene que tener una actitud mucho más protagónica, mucho más receptiva y por lo tanto mucho más. Eh, eh, educada en términos de qué es lo que debe ser su, su postura. ¿Me permite hacer una, pre una pregunta que me ha saltado? <coughs> Solo desde una perspectiva más bien de la ignorancia. Usted ha dicho de que existe, es decir, ha calificado al país como una isla, lo que en realidad en términos históricos es así. Una isla hasta hace cosa de 50 años. Hoy con las comunicaciones y con todos los progresos en esa, en esa área podríamos ya cuestionar que seamos una isla. Pero el punto es, usted ha apuntado a, siendo nosotros una isla como país, de ahí vendría cierto, cierta cultura nuestra para enfrentar el tema. Pregunta, ¿siempre ha sido un, eh, eh, un tema en Chile enfrentar a los inmigrantes? Me explico. Y porque puede que sea una, 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 eh, un aspecto cultural reciente y no un aspecto cultural arraigado. ¿A dónde voy? En el siglo XIX, después de que se abrió el comercio, después que dejamos de ser dominio de la corona española, hubo una enorme, mayor, una enorme más afluencia de comerciantes ingleses y europeos que no eran ya exclusivamente españoles. En virtud de eso empezó a haber una importante llegada de marinería, de capitanes y de distintas eh, profesiones a cargo de extranjeros que se asentaron, entre otros puntos, tal vez el más importante, Valparaíso. ¿Cuál era, y si históricamente usted ha hecho alguna exploración o alguna investigación al respecto, cuál era la aceptación en ese instante de la población nacional respecto a esos inmigrantes? Pero no hablo respecto a los inmigrantes que llegaban con un título bajo el brazo. No hablo de un inmigrante como lo fue Andrés Bello. Andrés Bello llegó contratado por el país y, hasta que no se le concedió la ciudadanía, tiempo después, realmente terminó siendo un inmigrante. No hablo de un Domeico, porque llegaban y se conectaban en un estrato social distinto, donde tenían ciertamente una apreciación diferente. Pero sí hablo de los inmigrantes marinos, náufragos, personas que se quedaban en Valparaíso o en los puertos. ¿Cuál era la aceptación, si hay o no antecedentes de la aceptación de esas personas por la comunidad? Porque desde esa perspectiva podríamos saber si el factor cultural es un factor cultural moderno y por lo tanto más sencillo, me imagino, de desarraigar, que algo profundo. A eso, esa es una pregunta. No sé si ha sido claro. Sí, no, y muy interesante porque efectivamente es importante hacer aclaraciones. No se puede generalizar respecto a lo que son los, los movimientos migratorios, como señalaba Daisy. No se puede hablar de, de lo que es la migración en, en Antofagasta con las mismas características que ocurre en Santiago. Y en este caso también. En el caso, yo, yo, siempre hemos tenido una migración muy reducida. Nosotros no tuvimos una migración masiva de carácter laboral en, durante el siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Nosotros hablamos de una migración entre 1880 y 1930 de 100.000. Nada frente a los 4 millones, 5 millones que se habla en Argentina. Entonces, una migración y de esa mucha población, de esa red emigró. Ahora, los que llegaron fueron personas que tuvieron que insertarse en un ámbito laboral de, de manera independiente, fueron trabajadores independientes, comerciantes, ¿no? Que ellos tuvieron que poco a poco ir eh, haciendo su, su labor y insertándose en la sociedad con un trabajo muy duro, que es el carácter típico que nosotros vemos en Valparaíso, de ese comerciante que llega a los 14 años, ¿no? y que luego bueno, logra juntar un capital determinado que le permite mejorar su negocio y trae un hermano o trae un sobrino, en fin. Entonces es una migración a base de redes, en cadena, pero que es muy lenta, muy pausada. Entonces, frente a ese inmigrante nosotros tenemos también una mirada distinta de admiración, de reconocimiento. Es un inmigrante además europeo, ¿no? Nosotros, yo hasta el, los años 60, si yo decía algo importado, era tener un reconocimiento extraordinario. ¿no? Lo mismo si decíamos que era alguien que era un apellido europeo, ¿no? Era una cosa de, que da una distinción, ¿no? Bueno, hoy día tenemos una, una migración distinta. No te interrumpa, eso es cierto. Eso, eso, eso es cierto. De hecho, el señor Vicuña, eh, en 1893, que le elaboró un informe acerca de eh, lo que ocurrió en Chile después de la Guerra Civil, él habla y da una serie de nombres de Edwards, de los McClure, etcétera, que esos apellidos hacía 50 años no sonaban y por lo tanto hacía referencia a los hijos de inmigrantes, inmigrantes ingleses fundamentalmente. Pero la pregunta iba. El reconocimiento viene ex post en ese caso, es decir, ese muchacho de 14 años que logra amasar una pequeña fortuna, logra establecerse, eh, el reconocimiento viene después por ser lo que en inglés se llama un self-made man. Pero la pregunta mía apuntaba a cuál es, eh, eh, cómo se encuentra ese mismo muchacho de 14 años en el siglo XIX cuando recién llega, cuál es la recepción que tiene el resto de la comunidad en la cual él pretende insertarse vemos un mismo rechazo como lo vemos hoy en muchos ámbitos sociales en nuestro país bueno es una, eso. es una opinión ¿no? la, la mía yo creo que él tenía una en general una recepción una buena acogida hay por parte de la prensa en algunos momentos algunos rechazos hay en el, hay momentos también en 1900 días Cierto, toda una ola de, de nacionalismo y que hay un tenemos el caso de raza chilena que es todo un símbolo respecto a la postura que tiene frente a, lo, a los eh, pero también frente a los latinos, no frente a, lo, a, a, los, a los anglos, ¿no? Pero en general hay una hay una recepción positiva porque además hay una evidencia de admiración. Por el comportamiento que ellos tienen en su rápido ascenso, en su rápida movilidad socioeconómica. Porque nosotros vemos que efectivamente, en un plano comparativo, cuando yo hablo de Valparaíso, por ejemplo, en Valparaíso el, el, el porcentaje de extranjeros fue en 1907 del 8%, pero ellos controlaban sobre el 60% del comercio, sobre el 60% de la industria, es decir, la visibilidad que tenían ellos. Era, era muy eh, extraordinaria y por consiguiente se veía que ellos eh, eh, sobresalían y tenían un comportamiento que llamaba la atención a la sociedad receptora. El, el caso de los, de los migrantes también hay que hacer algunas salvedad. Eh, Está el caso de los que trabajan para estas grandes empresas inglesas o de los alemanes, ¿no? que no eran inmigrantes, porque eran más bien funcionarios que venían, estaban tres años acá, convivían entre ellos y luego se iban a Lima o se iban a Río de Janeiro y vivían un mundo totalmente separado. Pero el, el caso del inmigrante más típico es el que llega aquí sin ninguna, muchos de ellos analfabetos. Pero estoy hablando a de fin del siglo XIX, en que el 80% de la población chilena también era analfabeta. Así que no es una. Nosotros sabemos, sí, que siempre, y el día de hoy sobre todo, el, el inmigrante, el promedio de, de, de su instrucción educacional es superior al promedio de nuestra sociedad. O sea, eso se ha dado siempre y hoy día se, se da también de forma muy marcada. Así es que el, el, el tema es que eh, en verdad ellos van a tener una, una participación dentro de la actividad económica, sobre todo tan relevante que, que va a aparecer dentro de la sociedad como eh, muy sobresaliente. Ahora hay una cosa también muy importante que señalar. Los que nosotros visibilizamos son los que tienen éxito, pero hay mucha gente que no le va bien. Los que fracasan no, no, no hacen historia. Desaparecen, son invisibles. Y por lo tanto, nosotros vemos solamente aquellos que, sí, los Edwards, ¿no es cierto?, los McClure los Lyons, en fin, y, y todos aquellos que eh, hasta el día de hoy tienen una, una participación muy relevante en la sociedad. Pero se dice que en términos, porque también es muy difícil controlar, es lo mismo que saber cuánto inmigrante hay hoy día, es, es muy difícil controlar los que retornan, los que, o los que reemigran. Se dice que es el 50% por lo menos, los que... Los que fracasan, o algunos no fracasan, le va bien y retornan. Pero los que se quedan, es, es un número reducido en, en, en términos comparativos con lo que es el grueso. Así que también allí uno dice: bueno, los que yo veo, el inmigrante dice: eh, yo estoy viendo más bien aquellos que tienen éxito. Y son esos los que llaman la atención y los que tienen mayor visibilidad. Hasta el día de hoy nosotros vemos. Pero hay una cuestión concreta. Si nosotros vemos hoy día en, en el ámbito económico quiénes son los que tienen mayor presencia, son los que pertenecen a la colectividad de inmigrantes. Son los que están dentro de colectividad de inmigrantes. La, de las 10 mayores riquezas, si no me equivoco, ocho son algunos de primera generación, de, de segunda generación y otros de, de, de quinta o cuarta generación. En términos económicos, los inmigrantes son los que han tenido mayor presencia y mayor visibilidad en el caso nuestro. Hay todo un tema cultural también. Nosotros sabemos que en nuestra cultura, sobre todo de, de, del siglo XIX, el comercio no era bien visto. ¿no? La, la actividad comercial por razones religiosas, por razones éticas, morales, en fin, no era una actividad que eh, además requería de, de toda una, una, una educación, toda una, una cultura, que se, en el caso de Europa se ha desarrollado por siglos, ¿no? Entonces ellos tenían, los extranjeros, una, una preparación para eso y en cambio nosotros no, no tenemos esa preparación. Y por lo, por lo tanto, ellos sí eran capaces de asumir este comportamiento que requiere la, la actividad comercial, que es de, de, mucho, de, de mucho esfuerzo y también de, de una mentalidad muy especial como para poder negociar, transar y adaptarse a eso. No, no vamos a desconocer nosotros que el árabe, por ejemplo, tiene condiciones naturales para comerciar. El, 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 la, el, el, por ejemplo, lo que significa el. el para ello, el, el vender o el comprar eh, no es solamente una transacción económica, ¿cierto? Hay toda una relación allí con la persona, ¿no? Y por eso que uno también puede llevar ahí una... No es no, no llegar y comp comprar a través de cuánto vale y yo pago eso, no. Hay que negociar eso, ¿no? Es importante ahí que uno eh, en entre una, tirante. una... Claro, ¿no? Hay es que, claro, es una cosa cultural para ellos no, no, tampoco tiene gracia que le compre con el precio que le está no, él, él quiere establecer allí ¿no? un, un diálogo y, y uno puede regatear, ¿no? puede regatear y ellos también esperan que sea así si no, no tiene sentido ¿no? es far, parte de una cultura ¿no? muchas gracias don Cristian no sé. eh, bueno, muchas gracias por la invitación eh, esta... Muy interesante hasta este el momento los comentarios, y me parece eh, aún más interesante que haya cierta. O sea, que, que tengo que esforzarme en no repetir lo que ya he, hecho, he dicho, Valdomero y Daisy, porque estoy bastante de acuerdo con lo que han dicho. Eh, voy a empezar con el último punto que tenía anotado, un poco para complementar quizás lo que decía Valdomero. Eh, yo creo que la discriminación ha sido un tema histórico en Chile, es una constante más que otra cosa. El mismo informe de. De Vicuña Maquena que menciona usted... No, 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 porque hay, uno, hay un esto informe... Es de, esto es de 1893, yeah. y guarda relación con un informe que se hace acerca de la participación de Oliver North en lo que podría haber sido el financiamiento de la revolución en mm -hmm. contra de Balmaceda. Yeah. Y Claudio Vicuña, que ese es el yeah. autor, pariente de Vicuña Maquena, hacía relación en un párrafo a una serie de ingleses. Yeah, perfecto. Y cuando no. habla de los ingleses dice, estos apellidos hace 40 años no eran nada. Porque hay, un, hay, un, hay un, eh, una carta o un discurso que da Vicuña Maquena en el Congreso, no me acuerdo qué año, lo, me acuerdo que lo citó Carmen Norambuena en algún momento en una jornada del INCAMI, en la que ella va describiendo, o sea, en la que ella va leyendo este, este, esta carta, este discurso de Vicuña Maquena, cómo Vicuña Maquena va eh, describiendo cada uno de los posibles grupos migrantes. Y las descripciones son bastante discriminatorias, digamos, o sea, a, a los, al grupo tal, todos europeos. No hay que aceptarlo porque son todos unos borrachos, estos son todos unos flojos, solamente este grupo son más trabajadores, digamos, principalmente europeos del norte. Entonces, yo creo que la discriminación es, es algo, es eh, una constante en el caso chileno. Yo le, le haría notar un aspecto que Don Baldomero, como historiador, eh, debería encontrarme razón. Hay que tener cuidado de repente con encontrar discriminación cuando en épocas pasadas podía no haber una discriminación. Eh, eh, se puede usar un término que hoy no suena peyorativo, pero en esa época era un término común y corriente de uso ordinario, que no necesariamente podía tener consideración peyorativa como lo que tiene hoy día. Sí, eh, bueno, el caso es que también hay eh, reportes de prensa del, de la época eh, donde se describen eh, también de manera peyorativa, eh, minimizadora, eh, ciertos grupos en el norte. Eh, y también lo hay durante los años 40, con la llegada, bueno, el primero 18, etcétera, con la llegada de los migrantes de origen sirio, palestino, y que después los vemos, los vemos hoy, en, en, no solamente entre las 10 fortunas, pero ocupando cargos de importancia en el país, digamos. Entonces, hay, yo creo que hay un, un tema que es más una constante, que no hay, que, no hay simplemente que decir hoy día somos discriminatorios contra los peruanos, sino que yo creo que es una, una cosa un poco más constante en la historia de Chile. Eh, eh, y al mismo tiempo hay eh, una predilección por ciertos grupos. Eh, Carmen Noramuena también lo dice cuando habla de este embrujamiento alemán, eh, que ella llama, digamos, porque, que se da no solamente por la migración alemana al sur de Chile, sino por la presencia de los alemanes en el ejército y en la educación. Eh, y, y, y eso, si uno revisa la prensa, que un, unas cosas que yo he hecho. Eh, hasta hace poco, toda editorial del Mercurio que hacía referencia a la necesidad de una política migratoria, el proyecto de ley sobre migraciones que, es, que presenta el gobierno del presidente Piñera también lo incluye dentro, de la, dentro del argumento, es hace referencia no a la migración, no a toda la inmigración del siglo XIX, sino a la migración alemana del siglo XIX. Eh, con, con nombre y apellido, digamos, no es, la, no, es, no es toda la inmigración que llegan, casi no hace referencia a los franceses, habla un poco los croatas, pero en general la migración, la, la, el, el, la base de la migración, del mito migratorio chileno es la migración alemana. Entonces, toda se compara con este tipo ideal de migración eh, que existe. Entonces, y, y la migración de hoy día, como no es como el mito, entonces también eh, debiera ser como el mito. Pero eso es una cosa. Yo quería enfocarme en un tema eh, que está asociado también a la importancia de pensar en que la ley migratoria no es una política migratoria, es una ley administrativa bastante similar en su, en su, en su conformación, no en su contenido, a la ley del 75, en el sentido que describe cuáles son las visas, cuáles son las posibilidades de, de acceder a una visa, etcétera. Eh, pero lo que es importante de esa ley es la creación de este servicio migratorio de este, del sistema migratorio nacional de una forma dado por qué eh, no solamente porque intenta de esa forma agarrar todo estas decreto y parche y tratar de manejarlos constantemente sino sobre todo lo que a mí, lo que a mí me, 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 me interesa eh, en tanto investigador es en cómo construimos este eh, el dato migratorio es decir eh, cuando hablamos de migración, ¿de cuántos migrantes estamos hablando? ¿De qué tipo de migrantes estamos hablando? El informe de extranjería que ustedes citan, eh, que es básicamente el dato que tenemos, eh, yo participé de ese informe y el, y el gran problema de ese informe es que no sabemos de esos 600.000 o 450.000 cuántos efectivamente están en Chile. ¿no? no sabemos cuántos de ellos han retornado, no sabemos cuántos de ellos han muerto. Es, un mal, es, un, es el mejor dato posible, pero es un muy mal dato. Eh, mezcla. Eh, eh, en el fondo, es un, es un dato que lo que cuenta son actos administrativos y no personas. Es decir, si nosotros sumamos todas las visas de, de trabajo, por ejemplo, ¿ya? y las agregamos a las visas de permanencia definitiva, podemos tener una alta doble contabilidad. Porque las visas de contrato dan pie a una visa de permanencia definitiva. Uno pasa de la visa de contrato o la visa de estudiante a la permanencia definitiva. En un momento se criticó el informe porque bajaba el número total de extranjeros en Chile, de 470.000 a 420.000. Pero ese dato se bajó porque aquellos que estaban en el momento del censo del 2002, ¿sí? del censo del 2002, eh, que llevaban un año en Chile, los contó el censo 2002 y después los volvió a contar la permanencia definitiva. Entonces lo bajamos, eliminamos todos aquellos que ya habían estado en Chile para el censo del 2002. Pero es un cálculo bastante complejo, digamos. No fue fácil y sabemos que tiene errores. Y yo sé que tiene errores ese dato. Porque es muy complicado. Entonces, ese es un primer tema que, el, que la idea de un sistema migratorio de datos fuertes podría usar. Sabemos que el censo del 2012 tuvo eh, complejidad en la cual no hemos calculado cuál es el error respecto a los migrantes. Es un trabajo que yo tengo pendiente hacer de comparar ese dato con el de la CACEN, que tampoco es el mejor dato, porque como los migrantes son el 3% de la población total y el rango de error normal de una encuesta como la que hacen es de un 2,5%, es muy fácil que el encuestador haya pasado por un barrio en el cual no había migrantes y el barrio del lado, sí era un barrio de migrantes, como se conforman las comunidades migratorias. Entonces también tiene esos problemas, también, pero, el, pero la que hacen también nos da un, un dato más o menos relevante, que podemos subir, este es el mínimo posible de migrantes en Chile. ¿Ya? Eh, ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cómo podemos trabajar? Claramente el censo es la mejor opción, eh, o un censo es la mejor opción, pero no es la única. Estados Unidos, Europa, eh, eh, Brasil, no tienen censos como el chileno en el cual eh, eh, entrevistan al 100% de la población. Eh, Estados Unidos tiene un censo por correo que, entrevista, que trata de entrevistar al 100% de la población, donde están las preguntas sobre migración, o algunas preguntas sobre migración, pero el resto es una muestra que se hace, es una especie que hacen, una encuesta de hogares que se hace cada dos eh, cinco años, cada dos años, perdón, eh, o en algunos casos todos los años, donde esa muestra se puede sumar. O sea, uno puede tomar tres años seguidos y hacer un número eh, con un menor error. ¿Cuál es la otra posibilidad? La que a mí me gusta en este momento es que haya una... Eh, a ver, nosotros en Chile tenemos un dato muy fácil de usar y muy importante que es el, el RUN el número de identidad, que todo inmigrante se le otorga. ¿no? Pero con el RUN nosotros obtenemos si la persona está viva o muerta, podemos obtener la cantidad de hijos, podemos, que, que ha tenido hasta ese momento, podemos obtener eh, si está o no está en el país. ¿no? Entonces, es una llave en términos de dato numérica maravillosa para conocer toda la migración que, que está o estuvo en un momento determinado en Chile. Eh, de, de manera regular, o que en algún momento adquirió un estatus regular. ¿no? Entonces, ese dato, por ejemplo, maneja hacer que con el RUN nosotros creemos una base de datos fuerte para investigadores, para el gobierno, eh, facilitaría un poco conocer este problema de, de no saber cuántos son, dónde están, qué es lo que hacen, etc. O sea, en mi carnet de identidad sale que yo soy sociólogo. Digo. ¿Eh? Y, y en general, o sea, sale, tenemos esa información de las personas. Sabemos el nivel de educación, sabemos un montón de información, solamente con el número de, de, de identidad, que es toda, está ampliamente disponible. Entonces, yo creo que eso, el sistema migratorio que permita que la PDI, la Policía de Investigaciones, el Registro Civil, el DEMO, su sucesor, eh, el Ministerio de Vivienda, etcétera, todos los organismos que otorgan derechos a los migrantes y a, los, y a sus descendientes, participe eh, de, de eh, integrar esta información a partir de esta llave, creo que es un, un tema importante. Eh, y eso, en este momento hay que pedirlo y es un, es un trámite bastante complejo, digamos. Ley de transparencia y un montón de, 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 de vallas que saltar. Eh, otro tema que, no, que, que voy a aprovechar de meter, que no, 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 eh, ni Baldomero ni él eh, se centraron, eh, es la importancia o el impacto posible que tiene esta migración reciente en los cambios demográficos en Chile. Eh, tenemos algo de información, muy, muy pequeña. La, la población chilena está envejeciendo. Estamos en una segunda transición demográfica bastante avanzada en comparación a los países de la región, en la cual la cantidad de hijos que tienen familias chilenas de origen chileno está disminuyendo. Eh, el promedio en Chile, o sea, la, 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 las tasas son de 1,4, 1,6 hijos por, por familia, si no me equivoco. Eh, y sin embargo, sabemos que en ciertas comunidades migrantes ese dato es mucho mayor. ¿no? Entonces tenemos que los hijos de inmigrantes, así como pasa en unos países europeos, van a ser mayoría en algún momento en ciertos grupos socioeconómicos y en ciertas eh, regiones del país. ¿Ya? O sea, la, la segunda generación, o esto, lo que se le llama la, la generación 1.5, digamos. ¿Ya? Entonces, ya están participando. Y son ellos los que van a llevar el comercio nuevamente, son ellos los que van a trabajar en la empresa, son ellos los que van a financiar el desarrollo de Chile, posiblemente durante los próximos 50 años, junto con los chilenos. Entonces, la participación de estos inmigrantes en términos demográficos va a ser interesante. No digo sumamente importante, no estamos hablando de Estados Unidos, que tienen un, tiene 40 años, los, la población anglo va a dejar de ser el, la mayoría, digamos, no estoy diciendo eso en ningún momento. Estoy diciendo es, ahí hay un tema que hay que estudiar. La, hay una falta de preparación eh, en Chile de demógrafos, no tenemos eh, demógrafos en las universidades, la carrera de demografía no existe en ninguna universidad chilena. Por ejemplo, falta gente que empiece a pensar en el impacto de la fertilidad de los migrantes, el impacto que tiene esta fertilidad en el envejecimiento en Chile, en todos los temas demográficos que vienen asociados a una migración reciente, pero con posibilidades, como decía Dice, de en ciertos lugares convertirse de largo plazo. Y. Hay dos grupos dentro de mi último tema. Eh, hay dos, dos de los diez principales grupos de inmigrantes en Chile en este momento, son de países, comillas, desarrollados: Estados Unidos y España. Y de, seguido de ellos, de los diez, está China, un poco más abajo está Alemania todavía, Francia. De los diez países con principales inmigrantes en la región metropolitana, no está Bolivia, sino Francia. O son sea, tercer país de la Dentro de la eh, región metropolitana, de emigración que se puede asumir que ya es calificada, que tiene una mayor calificación, aún mayor que la migración en general, o un, un sobre promedio, que es una migración eh, que tendería a ser, por lo que hemos observado en mi grupo de investigadores o en mi, en mi grupo de tesistas hasta ahora, eh, más temporal una migración de aventura, de estilo de vida, jóvenes, muchos jóvenes que vienen por dos, tres años a vivir a Chile, a dar clases de inglés, a trabajar en bares, a trabajar incluso, o que depende mucho de las posibilidades del país de origen. La migración española en ese sentido actual responde mucho a lo que se está viendo en España, no a lo que se está viendo en Chile necesariamente, sino a lo que se está viendo en España. Eh, y una migración baja, baja, pero creciente de migrantes de tercera edad, estadounidenses que Les cunde más el dinero en Chile, empezaron en México, Costa Rica, Uruguay, Chile estamos. ¿no? Y que están, hay algunos en Valparaíso ya, eh, y podrían estar buscando. En Casablanca hubo un caso, hay un caso judicial acerca de unos terrenos que querían comprar. Eh, entonces hay una migración de tercera edad, en, me han dicho que en, en Temuco también puede ser que haya otro grupo, de tercera edad, en Puerto Vara, eh, creciente que va a tener un impacto en, en, en el acceso a servicio, o podría tener un impacto en el acceso a servicio, en, en los procesos de envejecimiento de la población chilena eh, también. Eh, y, y que no están considerados, o okay, que cuando vemos la migración eh, chilena no estamos en general tomando estos grupos, analizando estos grupos tampoco. Eh, Esos son los puntos que yo quería como adentrar eh, en el análisis. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Don Oscar. Me tocó. Eh, bueno, a diferencia de los expositores antes de hoy, yo soy abogado, entonces la perspectiva es distinta y más trabajo en un centro de derechos humanos que el de la Igo Portales y como invitado en esta ocasión por parte de una ONG que trabaja con población migrante directamente, que es el colectivo Sin Fronteras. Eh, en primer lugar, nos llama la atención eh, como de alguna forma la... La preocupación constante es que existe por una nueva ley migratoria. Yo creo que lo nuevo es que existe una nueva ley migratoria, un proyecto de ley que se dé la discusión más bien. Eh, ya en el gobierno de Piñera y anteriormente en el gobierno de Bastelet, en el anterior, también existió un anteproyecto y se dio cierta discusión, pero finalmente no se presentó nada al Congreso, cosa que sí se hizo, por ejemplo, en el gobierno de Piñera y fue un proyecto de ley que... Eh, por parte de las organizaciones de migrantes y también por parte de la academia, nos gustaba, por, eh, porque planteaba, dejaba muchos aspectos que actualmente mantiene el decreto ley, que los mantenía, que tiene que ver con temas de discrecionalidad, seguridad nacional y la forma también de regularizar a los migrantes, que es un aspecto sumamente importante. En relación a eso me quiero centrar en... en de alguna forma hacer una revisión en relación a lo que presentó Constancia y Andrea, pero centrarme principalmente en la situación de los niños migrantes. Eh, uno, porque hay un grupo importante que se encuentra de forma irregular en el país. Y como se dijo anteriormente, no hay claridad de cuántos son. Eh, y en relación a eso, eh, establecer cuáles son los, de alguna forma, sus detectos que se, se ven vulnerados en alguna oportunidad, que hacen relación principalmente a salud y a educación, porque si bien han existido esfuerzos por parte del Ministerio de Educación en convenios con el Ministerio del Interior o extranjería, o FONAS, el Ministerio de Salud y extranjería nuevamente en los aspectos de salud, siempre hay carencia en relación a la implementación. A la falta de leyes han existido convenios y decretos que hacen relación a matrículas provisorias por parte de educación, al acceso, por ejemplo, a los beneficios de Junaed, pero todas estas situaciones son precarias porque muchas veces quedan en la discrecionalidad. No hay claridad, por ejemplo, si la matrícula provisoria que pasa posterior al año. No hay claridad por parte, ni, si, ni siquiera por parte del Ministerio del Interior, de cuáles, por ejemplo, van a ser los parámetros que se van a establecer para convalidar los estudios anteriores cuando los padres, por ejemplo, vienen como refugiados a Chile y, por lo tanto, no pueden obtener la información de su hijo en relación a los años ya cursados anteriormente en el país de origen. Entonces, de alguna forma, esta, esta sectorización de las políticas públicas que no es integral por parte del Estado, sino que solamente por algunas comunas o algunos ministerios, hace de que, la, de que el acceso a derechos sea algunas, muchas veces vulnerado por parte del mismo Estado. En relación al refugio, me llama la atención... Principalmente de que de alguna forma hubo, existía una obligación, no una obligación, pero sí había por parte del Estado chileno después del Plan de Acción de México establecer que se iba a reformar y se iba a regularizar la situación de los refugiados en Chile, porque hasta el momento seguía dependiendo de lo que se establecía en el Decreto 1094 y su reglamento, que además hacía una distinción entre asilado político y lo referente al refugio. Que además solamente establecía que se redirigía a la convención, que es decir, el estatuto de los refugiados, pero donde establecía un procedimiento. Lo cual claramente establecía o dejaba espacios para arbitrariedad y discrecionalidades por parte de los funcionarios públicos. Actualmente sí hay una ley de refugio. Pues lamentablemente una ley de refugio que se encuentra incompleta. Porque existe eh, una secretaría técnica que no existe realmente, porque sigue siendo la sección refugio. Eh, existe mm, el grupo de personas a que, que hace referencia a la ley que, que, la, que realiza la, la, la elegibilidad de los solicitantes de asilo, pero que solamente se centra en establecerse, juntarse una vez al mes y establecer quiénes van a ser considerados como refugiados y quiénes no, siendo que la ley le da atribuciones mucho mayores que hacen relación a políticas públicas en relación a los refugiados en sus distintos aspectos. Y además, un tema complejo es hacer relación a la implementación de la misma ley, estableciendo principalmente lo referente a la eh, admisibilidad que se realiza muchas veces, porque hay que recordar que la Convención Americana establece que existe el derecho a solicitar asilo. Todos tenemos derecho a solicitar asilo y los estados pueden establecer que lo reconoce o no lo reconoce la condición de refugiado. Pero eso debe ser en relación a un procedimiento que hay que cumplir con los estándares mínimos del debido proceso. Creo que en Chile eso se ha ido mejorando, pero aún eh, no hay claridad en relación a eso porque hay muchas personas que solicitan el refugio. Y se le niega inmediatamente, siendo que la ley establece con claridad que quien reconoce o no reconoce el subsecretario del Interior y no el funcionario que se encuentra en ese momento en, el, en, el, en la sección de refugio. Y eso tiene relación a que Chile no cuenta, como por ejemplo con Argentina, con un procedimiento sumario en relación a quiénes se les reconoce o no, a no se les reconoce. Esto porque muchas veces hay personas que no tienen claridad de lo que es el refugio y lo solicitan de igual forma, o por ejemplo lo solicitan y no cumple con ninguno de los requisitos que establece la ley o los instrumentos internacionales para ser reconocido, y por lo tanto, en vez de pasar un año para ser reconocido o rechazado en su condición, podría pasar una semana. Y eso podría darle la puerta a solicitar visa o incluso ser expulsado, pero al menos tendría cierta claridad de cuál va a ser su condición en el país. Actualmente eso lamentablemente no existe. Y además de eso, eh, presenta problemas en lo relacionado a los plazos, principalmente. Un solicitante de asilo en Chile actualmente tiene, puede estar esperando entre un año, un año y medio, incluso dos años, para recibir una respuesta por parte del Estado. Eh, creo que eso eh, es bastante violento para los casos de personas que vienen eh, escapando de alguna forma en lugares donde se, eh, se ha atentado contra su vida o contra su libertad. Y de alguna forma esta eh, indecisión o este espacio en el cual no hay claridad, no hay certeza de cuál va a ser su realidad en Chile, eh, creo que, fue, que vulnera también su derechos en cierta forma a poder reali a realizarse como persona y poder proyectarse también en el país. Y otro punto importante que no tiene relación directamente con Chile, pero sí cómo se Chile se relaciona con los otros países, la protección extraterritorial que, que se le entrega a los refugiados. Una persona que es reconocida como refugiado en Chile solamente Chile le entrega de alguna forma la protección en el país. Si esa persona, por ejemplo, quiere salir de vacaciones o es un académico importante y tiene que ir a un seminario afuera y, por ejemplo, él es perseguido por el Estado de origen, por aspectos políticos, incluso puede ser detenido por Interpol y ser redirigido a su país de origen. Y Chile no puede hacer nada porque la protección que le entrega es solamente en territorio chileno. Entonces, esa es una discusión la cual Chile no ha tenido, pero tampoco se da regularmente en las mesas o en, la, en los congresos internacionales al respecto donde participan los Estados. En lo relativo a la patria, eh, creo que ahí se, se vuelve a tomar el punto, a tocar el punto de, la, de, lo, de, la, de las bases de datos y con qué número nos estamos manejando. Saludos de 2.500 personas. Yo trabajé en el informe que se hizo por parte de la Universidad de Coportales y la Universidad Alberto Hurtado en temas de apatridia que el año pasado se presentó un recurso ante la Corte Suprema en relación para regularizar a un número importante de estos niños principalmente que no habían sido reconocidos como estilenos por el Estado. Y cuando hablamos de 2.500 es porque el Estado tiene cifras solamente hasta el año 2002. Es decir, si yo le pregunto al Estado desde el 2002 hacia atrás, no sabe cuántas personas no fueron reconocidas como chilenos. Y además las cifras son extrañas porque, por ejemplo, me habla del 2500 y las cifras del 2005 hacia adelante, por ejemplo, establecen 500 por año, 400 por año. Pero en los dos primeros años me habla de una persona, tres personas. Cosa que son cifras que llaman la atención. Porque además... El tema de la patria y la, la, el reconocimiento como chileno a los niños que han nacido en Chile eh, hace relación a las interpretaciones que han dado los, los propios gobiernos. En un principio, los gobiernos establecían de que iban a ser reconocidos como chilenos los niños de extranjeros que tuvieran al menos más de un año de visa, eh, sea temporaria o sujeta a contrato posteriormente se estableció el requisito que los padres tenían que encontrarse de forma irregular en el país independiente del lapsus de tiempo que tuvieran actualmente lo que se establece pero nuevamente por interpretación es en lo relativo a que todos los niños que nazcan en Chile van a ser reconocidos como chilenos a, a no ser que se trate de turista o hijo de, o, o de, tri, hijo de tripulante el problema es que esta interpretación del próximo gobierno o quizás con el próximo ministerio o ministro puede ser cambiada nuevamente. Entonces no existe una certeza jurídica en relación a cuál va a ser eh, la condición en que van a nacer los hijos de extranjeros. Que, que no necesariamente son a, eh, van a sufrir de la patria, porque, por ejemplo, si nacen de, de padres peruanos, van a ser reconocidos por el Estado peruano. Pero en el caso, por ejemplo, que están hijos de palestinos, por ejemplo, o de kurdos, ¿Qué nacionalidad van a obtener si el Estado chino no se las reconoce? Ninguna. Y por lo tanto quedan en total desprotección de alguna manera. Y finalmente eh, me gustaría uh, hablar sobre el tema del de tráfico y trata de personas que aquí creo que... Eh, la regulación que se estableció por parte del Congreso fue bastante apresurada y no siguió de alguna forma los cánones internacionales. Existen por parte de Mercosur y otros grupos de estudio a nivel internacional, de alguna forma, eh, formatos de leyes que hacen relación a temas de refugio, migración, trato y tráfico. ¿Por qué? Para que cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos. En este caso, lo relativo a la a la ley de trato y tráfico, lo que hace finalmente una reforma y una derogación en cierto aspecto al articulado del Código Penal, lo que no trae por sí ningún tipo de política pública o al menos derecho a las personas que son víctimas de... Aquí voy con esto, de que creo que las cifras que se entregan por parte de la Fiscalía, de la Defensoría, son absolutamente falsas, no en relación a que hay una mala intención, sino que la... la como se reactó la ley, dejó de alguna forma en cierta indefensión a las personas que son víctimas. Por tanto, las personas que son víctimas de, del delito de trata y tráfico solamente son reconsideradas como víctimas, por ejemplo, para extranjería en aspectos de visa, cuando existe una sentencia. Y aquí hay que dar la vuelta y decir cuán fácil es, por ejemplo, llevar un proceso penal contra personas que realizan este tipo de labores que podrían llamarse Coyote u otro nombre que tengan. Eso es muy difícil. El número de. Eh, de procesos penales que se han llevado en Chile en relación a trato o tráfico de personas son muy bajos... Y la mayoría de ellos no han llegado a ningún tipo de, eh, de sentencia o resolución penal. Porque las personas o vuelven a sus países, o porque se da por cerrada la investigación, o el fiscal ocupa el principio de oportunidad en relación de que no tiene la evidencia para llevar el caso. Y por lo tanto, estas personas quedan en indefensión. Y esta situación me lleva a, para finalizar a la situación de, la, de, los, de las personas de nacionalidad dominicana que actualmente se encuentran en Chile. Eh, lamentablemente, eh, la situación de, la, de, los, de los ciudadanos dominicanos, a la fecha es que en su gran mayoría se encuentran de forma irregular en el país. ¿Por qué? Porque Chile les solicita para ingresar al país visa consular. Por lo tanto, ellos para ingresar a Chile ya deben haber obtenido la visa para ingresar en el consulado chileno en República Dominicana, cosa que los chilenos claramente no necesitamos para poder eh, ingresar a República Dominicana. Cosa un poco contradictoria con los distintos principios del derecho internacional de reciprocidad que muchas veces se, se conversan o se conversan en su momento en los referentes, por ejemplo, la, a las tasas de pago de visa que tampoco se cumplen, entonces. Creo que hay que reconversar también por parte de Cancillería y ahora no del Ministerio del Interior cómo se está dando este principio de reciprocidad entre los Estados. Y también conversar, por ejemplo, el tema de el derecho a no migrar, que muchas veces se ha conversado en algunas oportunidades. Es decir, que los Estados cumplan con los estándares con sus ciudadanos para que no necesiten migrar. Porque no estamos, cuando hablamos de migrantes en esta mesa, no estamos hablando de los turistas. Estamos hablando de personas que por asuntos económicos, por asuntos laborales, asuntos educacionales, por asuntos de, de vida, de, de seguridad, tienen que salir de sus estados. Y en este caso la situación de los dominicanos es compleja porque la cifra no desciende, la cifra aumenta de dominicanos llegando. Yo trabajo además en la clínica jurídica de la Universidad de Cobortales y han llegado semanas, porque nosotros atendemos solamente los jueves, pero han llegado jueves que llegan 100 dominicanos, todos irregulares. A ver, la forma de regularizar. Y no hay ninguna. Porque al haber ingresado irregular y existir un delito, la única forma real para poder regularizar o es que se casen con un chileno, cosa que no pueden hacer porque no tienen documentos chilenos para poder casarse. Y segundo, tener un hijo. Vamos a buscar que esa sea la alternativa de regularización. No creo que esa sea la vía. Porque el Estado no le entrega ninguna otra opción. Y es el mismo Estado el que además le cierra las puertas para ingresar al país. Eh, entonces creo que el, el tema de la ley es importante en los aspectos que vayamos conversando, cuáles son la, de alguna forma las necesidades que se están planteando por parte de los migrantes, pero también por parte de cómo se está entendiendo la migración por parte, como se dijo anteriormente, por la sociedad chilena en relación a cómo se dan estos procesos de inclusión, que por ejemplo en la escuela no se están dando realmente. Son solamente las escuelas donde estudian migrantes, donde hay programas que son financiados por el Ministerio de Educación o por los mismos municipios, en relación a ver qué hacen con este problema, que además entienden como un problema siendo que no debiera hacerlo, pero lo entienden como un problema muchas veces por el desconocimiento de qué hacer con otras culturas, qué hacer en relación a a costumbres que tienen los niños, que son distintas, por ejemplo, a las que podrían tener los chilenos en relación al trato con los profesores, etcétera eh, Entonces creo que, que este espacio se valora, pero creo que además deberá darse en distintos lugares, incluso en, la, en las casas constantemente, y entender la migración, que no es algo actual, sino que como se ha conversado, es algo que viene mucho más atrás y que muchos de nosotros somos hijos, nietos, bisnietos de migrantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, desearía intervenir solo para pedir un par de precisiones. Cuando usted habló respecto al asilo, eh, hubo cierto planteamiento que a mí me dejó la idea de que existe cierta nebulosa jurídica en, en ese ámbito. De ser así, ¿qué es lo que dice la jurisprudencia de la Cancillería? Mal que mal, Chile tiene un, la, una larga experiencia en asilo para la Guerra Civil Española. Chile se hizo cargo en Madrid de prácticamente muchas delegaciones hispanoamericanas que dejaron Madrid y que Chile con su bandera las asoció al país y otorgó asilo eh, a uno y otro bando. Entonces, perfectamente puede haber algo de jurisprudencia en Cancillería que pudiese eventualmente ser a su vez algún mecanismo de, de encontrar un hilo conductor de, para algo. Esa es mi, mi primera para saber si existe algo en Cancillería. No una ley, sino que algo en Cancillería. Dos, también un aspecto más bien de precisión. <coughs> tráfico y trata de personas, ciertamente no es tráfico y trata de una o un esclavo. No obstante lo cual, cuando uno trafica personas, lo que le está dando la categoría, y es aquí donde me gustaría la precisión, cuando uno trafica con personas, a esa persona con la cual uno trafica le está dando el, el, la calidad de objeto de derecho y no de sujeto de derecho. En ese entendido, por esa vía, ¿qué aplicación hay del 19 número 2 de nuestra constitución, que es uno de los preceptos constitucionales más viejos del país? Todo esclavo que pise la, en nuestra tierra queda libre. No. Eh, en primer lugar, no tengo claridad sobre los documentos que establece Cancillería en relación a la experiencia en relación en, al asilo. Lo que sí existe claridad es la distinción que, estable, que establece en 19, eh, en el decreto de ley 1094 entre la distinción de refugio y asilo. Asilo estableciendo la distinción de que se solicita, por ejemplo, en el mismo Estado, pero en la dependencia diplomática, de, por ejemplo, de Chile. Y que para el refugio es necesario estar fuera del país. Y también, lo, y también lo, las motivaciones del refugio. Las motivaciones del refugio son muy variadas. Y hacen relación a aspectos de seguridad, en relación a pertenecer a cierto grupo, a violencia generalizada. Y lo relativo al asilo, desde, desde la perspectiva eh, jurídica chilena, hace solamente, lo hace solamente en relación a aspectos políticos. Pero tiene que ser solicitada. Siempre. Lo que pasa es que en el caso español que yo hago referencia muchas veces no hubo solicitud. Las puertas de las embajadas se abrieron y la gente que quería entraba. No había una solicitud formal y de hecho casos hay que no eh, que se mantuvieron dentro sin expresamente tener una solicitud. Eso ocasionó un problema mayúsculo a la diplomacia chilena durante esa época. Pero no hay que olvidar que incluso muchos de ellos Aquí falta un estudio, no conozco nada al respecto. Llegaron a Chile tal vez haciendo algunos pocos papeles, pero no formalmente una solicitud. Entonces tenemos antecedentes. Y le doy un dato más, solo una nota a pie de página podría ser. En la Biblioteca Central de la Universidad de Chile existe una revista que se llama la revista Luna, que es un único ejemplar, porque se hizo en la Embajada de Chile por los refugiados republicanos del momento a máquina de escribir, ilustrado por los refugiados y que circulaba dentro de los refugiados. Es un ejemplar único porque no se hizo más copia que esa. Y cuando los refugiados terminaron, le hicieron al embajador de entonces, que ya no éramos la Vicuña, sino que es Maquioco Vergara, le hicieron como una suerte de obsequio por, por lo que había significado para ellos la revista y ahora está en la Universidad de Chile. Pero eso es un dato completamente anecdótico. De todas formas, interesante... Porque estamos hablando de una emigración de 1910, 1931. 1930 y, 30 y tanto, pero anterior a la creación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. ¿Por qué? Porque de hecho, el reconocimiento que se establecía por el Estado chileno anterior a la, a la, a la ley de refugio hacía relación al reconocimiento que entregaba ACNUR. Es decir, ACNUR reconocía como refugiado a alguien y Chile reconocía... Ese reconocimiento, y por lo tanto le daba las prestaciones como refugiado. Entonces, de alguna forma, es interesante, o sería interesante acá a los historiadores o sociólogos, averiguar o investigar en relación en qué condición jurídica quedaban estas personas al ingresar a Chile. Ingresaban como refugiados, ingresaban como reasentados, ingresaban como migrantes simplemente, y se les daban los documentos chilenos independientes de la motivación. Pero yo creo que. Eso va a poner un estudio distinto, pero al mismo tiempo interesante, considerando que Chile además solamente empieza a... con el procedimiento de refugio establecido, solamente lo empieza a realizar en el año 2010, anteriormente lo realizaba de alguna forma el reconocimiento en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Eh, y en lo segundo, eh, en lo referente a la atrás y tráfico, eh, sí. Es eh, 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 interesante lo, la distinción que se puede establecer entre objeto y sujeto de esto. Eh, ahora bien, de alguna forma, cuando se habla del de tráfico, de alguna forma existe la voluntad por parte de la persona de ser movilizada de un lugar a otro. En cambio, en el aspecto de trata no existe esa voluntad. Y de alguna podría ser la forma más cercana al esclavismo moderno en relación a que la persona se encuentra realizando labores, en relación a que se encuentra amenazada por parte del empleador o por parte de quien está a cargo de su persona. Y en relación a eso, obviamente para el Estado sigue siendo un sujeto de derecho. Lo que, no, sí, lo que no tiene de alguna forma son las prestaciones por parte del Estado para acercarse y solicitarla. Porque los procedimientos muchas veces no están claros. Entonces, lo, no, no ha llegado a la Clínica Judía varios casos en los cuales las personas de alguna forma quedan en esta indefensión de que no quedan como víctimas directamente, sino que quedan como testigos del proceso. Al quedar como testigos, no tienen, por ejemplo,. La, los beneficios, por ejemplo, de las agencias de que prestan ayuda a las personas que es decir, sufren estas vulnerabilidades y un proceso penal puede durar su tiempo en relación a, la, a los periodos que pueda tomarse la fiscalía y además la, la policía de investigaciones porque como estamos hablando de tráfico de personas estamos hablando de eh, delincuencia a nivel internacional. Es decir, no solamente que se centraliza en Chile, sino que, por ejemplo, en el caso de los dominicanos, parte en República Dominicana, luego llega en Ecuador, los toman, los pasan por un paso no autorizado a Ecuador, posteriormente por un paso no autorizado a Bolivia y posteriormente por un paso no autorizado a Chile. Entonces estamos hablando de individuos que participan en República Dominicana, en Ecuador, en Chile, en Bolivia y en Chile. Entonces, ese tipo de proceso y de investigación es muy complejo. Entonces, independiente de alguna forma de cómo lo entienda el Estado como objeto, como sujeto, siendo que se reconoce como sujeto, el procedimiento y cómo se estableció la ley, al no existir una protección real hacia la víctima y cómo, cuándo y cómo se va a entender como víctima, hace que muchas veces eh, quede en duda este, esta, esta visión de sujeto de derecho. Me espero haber sido medianamente claro. Sí. Gracias. Eh, una el, el, En el caso de, la, de, de los asilados de la, de la embajada chilena, eh, que es un caso que yo revisé en algún momento, eh, a partir de, los, de, de, de las memorias de Mola Lynch, eh, eh, lo interesante es que el, el mayor porcentaje eran refugiados del bando, eh, eh, no, no. No, porque Madrid fue eh, la capital de la república hasta poco tiempo antes del fin de la guerra. En el comienzo fueron Es eh, claro, eh, entonces que ese era el porcentaje más grande, digamos. o sea, no estuvieron juntos, digamos. pero sí ese ese fue el grupo mayoritario. Eh, y ellos después salieron de ahí y no 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 vinieron a Chile en su gran mayoría, porque como Madrid cae y pasa a ser eh, la capital, obviamente vuelve a, a, a la monarquía, digamos, bueno vuelve a, a Franco. Eh, eh, sal, vuelven a sus casas, entre comillas, digamos, la, fue mucho más complejo que eso. Eh, pero quería agregar un, un, un tema que, que no lo hemos discutido y que en la ley que, se presentó, que presentó el gobierno de Piñera no estaba, tampoco estaba en, ley, en, el, en el anteproyecto del, del gobierno de Michelle Bachelet no me acuerdo si está en el proyecto de ley del año 93, Valdomero, creo que tú trabajaste más ese, ese documento, 92, 93, que es el tema de la emigración de chilenos. Si bien el, eh, la emigración neta chilena ya es positiva, es decir, hay eh, mayor número de personas entrando a Chile que saliendo de Chile, de chilenos que, que saliendo de Chile, todavía hay alrededor de un millón, ochocientos mil, no tenemos claridad, de chilenos viviendo en el exterior. Y si bien la, el documento que mencionan la, ¿cómo se llama el instructivo presencial número 5 eh, habla de vinculación. Eh, en todas las leyes, la cantidad de artículos o la cantidad de, artículo, la, cantidad de, de, de la proporción de, que se trata sobre inmigrantes chilenos es realmente poca, es, real, es muy baja. O sea los inmigrantes para, los emigrantes es eh, un tema eh, muy poco tratado. Eh, se habla mucho del tema del voto al extranjero, eh, pero el voto extranjero lo que, lo que muestran las experiencias comparadas es que es un regalo básicamente que hace el Estado a sus emigrados, pero que no parte de la idea de que la vinculación es un fenómeno muy amplio en el cual el voto es una parte y que no, no, no conecta con, necesariamente con los requerimientos o lo que quieren eh, otros emigrados. El tema de remesa en Chile no hay, de nuevo no hay información sobre remesa, no tenemos claridad si bien, si llegan o no llegan, cuánto llega, eh, se asume que es poco. Pero por otro lado, eh, hay otros temas, la migración chilena afuera es de bastante alta calificación, o hay grupos por lo menos de bastante alta calificación, hay programas privados con eh, estudiantes y, y académicos chilenos en universidades privadas, en, perdón, universidades extranjeras que tratan de, de crear esta idea de redes de profesionales, de redes de académicos chilenos en el exterior. Eh, pero, por ejemplo, eh, Colombia, funcionando más o menos nomás, pero tiene un programa de atracción de, de retorno. El programa de retorno de investigadores chilenos duró tres generaciones y se cortó, eh, de, 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 de retorno de, de doctores extranjeros. Eh, se cortó rápidamente por, por, problemas, por temas que no sé cuáles son. Digamos. Eh, ¿Cuáles son las tres generaciones? Eh, la última fue la del dos, el, el último concurso fue el del 2014, que en ese llegué yo. Eh, y hubo antes uno en el 2013 eh, o el 2012, y hubo eh, uno anterior. Son dos o tres generaciones de, de concursos que se hicieron. Eh, yo, yo participé del último, y de hecho, por eso me volví. Pero en el fondo hay otros programas, por ejemplo, el PNUD tiene un programa para algunos países eh, africanos, no me acuerdo cuál es, el, que se llama el TOCTEN, que es el Transference of Knowledge, eh, en el fondo transferencia conocimiento de conocimiento a partir de los expatriados, eh, que trae por periodos de corto de tiempo, por el semestre de verano, una cosa así, a académicos de los países a dar clases, a hacer investigación en sus países de origen. Entonces, hay, hay, hay fondos y hay programas que han hecho. Conciencias tiene uno, eh, Conicet en Argentina tiene otro. O sea, hay buenos programas que uno podría decir, bueno, pues se podrían implementar en el caso chileno, sin tener que la persona retornar permanentemente. Eh, la otra, el otro tema son los, los, los bonos de la diáspora que se le llama, que el Banco Mundial está muy metido, en el cual en vez de remesas se le pide a los, se venden bonos del Estado. A la migración, a los migrantes en el exterior, para que ellos financien programas de desarrollo. ¿No? bono eh, soberano, digamos. En fondo hay, entonces, hay otros temas que en Chile no se han tocado, no se han pensado eh, eh, de formas de conectar a los emigrados con, los, con, con Chile, de vincular, y se asume que la vinculación es solamente a través del, del, del tema cultural, que hace Dicoex, o a través del voto sin pensar en que hay múltiples opciones y que no están consideradas en la ley, en ninguna de las leyes sobre inmigración que se hace en Chile, y terminan siendo principalmente leyes de inmigración. Sí, yo entiendo que ya estamos como cerrando la hora, entonces eh, quiero to tocar dos temas que, que los hablé al inicio. Primero, que si bien eh, mantengo que política y, y la ley no es lo mismo, sí tiene que haber un espíritu que los conecte eh, relativamente similar. Eh, así ocurre, ¿no es cierto? Yo, yo trabajé en el Chile Solidario cuando se generó el programa y después toda la operacionalización de los programas a través del FOS y el Ministerio de Desarrollo Social y la ley claramente resguardaba el espíritu de la política y la política a su vez la ley. ¿Qué está ocurriendo acá con el tema migratorio? Que si bien. No hay una política migratoria, pero se están implementando desde el punto de vista de la accesibilidad, ¿no es cierto? Una entrada para dar eh, cobertura en salud, en educación, en, en todo el tema preescolar para los niños inmigrantes. Eh, el espíritu que está primando allí es un espíritu más bien de la asimilación, ¿no es cierto?, en el cual hay una homogeneidad en cómo trabajar. Eh, la realidad inmigrante asemejándola con la realidad chilena. Eh, lo podemos evidenciar claramente, por ejemplo, en El Chile Crece Contigo, en el cual cuando las madres están adscritas al, al programa eh, hay tensiones en las pautas de crianza, porque El Chile Crece Contigo, que es bastante normativo, por cierto, en, en cómo tratar, por ejemplo, una pataleta, cómo tratar eh, una enfermedad, en cosas muy, muy del día a día. Eh, una mujer dominicana, una mujer colombiana, eh, se ve enfrentada a tensiones en esas pautas de de crianza que no necesariamente responden a su realidad cultural étnica. Entonces, eh, ojo en, en el sentido de que estos arreglos de parche que están ocurriendo con la política, ¿no es cierto?, para poder dar respuesta a la accesibilidad, están generando un principio más bien de homogenización sin considerar las variables étnicas que están detrás del de, eh, fenómeno migratorio. Y, y la ley, el proyecto de ley que, que tuve oportunidad de leer, claramente, tiene un espíritu más bien que apunta a la... La interculturalidad, lo cual me parece bastante adecuado, pero bueno, también hay que discutirlo, pero en este momento hay una disociación entre la política, ¿no es cierto?, cómo está operando, entendiendo que no hay política, pero cómo está operando la política para dar acceso, y la, el proyecto de ley migratoria, entonces, en el momento que haya que hacer el ensamblaje, yo creo que pueden haber más de una dificultad operativa y también eh, en, en la gestión de la política. Lo segundo en relación a eh, que tanto la legislación como la política deben considerar que si bien yo estoy de acuerdo que debe haber un enfoque de derecho que debe primar, ¿no es cierto?, en el cual eh, la educación debe ser acceso para todos, la salud también, y, y debemos resguardar que igual que un niño chileno, un niño extranjero tenga los mismos accesos. Eh, también hay que considerar eh, el estatus migratorio del recién llegado, no, no es lo mismo. Entonces, también eh, hay experiencia en otros países en los cuales se ha tendido más bien a, a homogeneizar absolutamente sin considerar esta etapa que, que, que se vive, que en algunas colectividades dura más, otras menos, que es la etapa de la instalación y, y, la, y también la, la adecuación a pautas culturales, a la vivencia migratoria. Entonces, eh, se debe considerar... Eh, en la legislación y en la política, ¿no es cierto? Que debe haber una diferencia entre el recién llegado, el que se está instalando, y aquel que ya tiene un proyecto de más larga, eh, eh, más tiempo de quedarse en, en el país. Lo segundo, también en relación a ese mismo tema, que la ley debe considerar el tema del retorno, así como hablabas tú de los chilenos en el extranjero y el retorno, también el retorno, porque eh, en momentos de crisis, que es cuando más se ve crisis económica, ¿no es cierto? Lo que pasó en España, que la gente empieza a retornar. Eh, si no hay estos vínculos ¿no es cierto? con los países de origen, se generan también estos quiebres en los cuales eh, las personas quedan en el fondo en una situación bastante vulnerable en relación a los cambios que, eh, socioeconómicos ¿no es cierto? que están viviendo los países. Entonces, ¿cómo considerar eh, el tema del de retorno? Y por último, ya con esto sí finalizo, es que eh, si bien nos focalizamos en el sujeto migrante, eh, yo también hago un llamado eh, a focalizarse o a no dejar de lado a la familia migrante. Y a la familia migrante en el sentido que, si bien no siempre están reagrupados en el país, pero hay vínculos transnacionales hay una maternidad transnacional que se ejerce, hay, hay vínculos familiares transnacionales, que los cuales tal vez eh, físicamente no están aquí en Chile, pero que sí las decisiones y el cómo esté el sujeto migrante en el país va a tener repercusión en, en esa familia, en esa eh, colectividad a la cual él está adscrito. Eso. Quisiera hacer algunos alcances sobre el tema de la... El asilo, ¿no? efectivamente Chile tiene una tradición desde el siglo XIX. Recuerden ustedes lo que significó la llegada de argentinos acá, eh, un grupo importante de intelectuales y políticos que posteriormente tuvieron una gran relevancia en su país, caso Sarmiento, Mitre, no. Después tenemos también en el siglo XX brasileños que llegaron, caso de Cardoso, que también fue presidente y él tuvo y, y así tenemos una élite de intelectuales que que llegaron en distintas épocas a nuestro país y aquí se educaron y posteriormente tuvieron mucha relevancia en sus respectivos países. En el caso concreto de lo que señalaba, de lo que fue la actitud de Chile en el caso de la guerra civil española, fue realmente excepcional porque muchos países salieron, cerraron sus embajadas y Chile eh, tuvo problemas con los distintos momento en que le tocó vivir porque claro en un momento estuvieron los monárquicos controlando la situación luego eh, oh, perdón los republicanos y luego los monárquicos y también aquí hay que considerar que en ese justo momento nosotros cambiamos de gobierno de, del gobierno de Alessandri que termina el 38 y luego viene el gobierno de, de Pedro Aguirre Cerda hubo cambios de embajadores también pero el Chile siempre tuvo una actitud muy uniforme no en base a esta situación de que la, la apertura y la la, la condición de, de dar asilo a cualquiera que lo necesitara. Y generó muchísimos problemas. Problemas, estamos hablando de 3.000 asilados, ¿no? ¿Cómo alimentaban a esos asilados en que no había en ese momento cómo abastecerse? Así que se, se enfrentaron situaciones muy complejas, pero aún así se impuso el tema de, del dar asilo a cualquiera que lo, que lo necesitara. Y llegaron monárquicos acá. ¿eh? Llegaron asilados monárquicos, en el caso de Valparaíso llegaron. Lo que pasa es que eso fue regresaron. En cambio, los, los, los republicanos, muchos de ellos llegaron y se quedaron acá posteriormente, pero a, a Chile llegó un grupo importante de, de, de asilados eh, franquistas que, que luego se retornaron, pero ellos estuvieron aquí en determinado momento y de hecho generaron un movimiento acá que tuvo algunos, en el caso concreto de Valparaíso, se, se produjeron allí algunos conflictos al interior de la colectividad, pero que... Posteriormente no, no tuvieron mayor relevancia dado que eh, ellos se fueron, pero participaron activamente aquí dentro de la, de la, de la situación del, del, del conflicto en, en, en cada una de las colectividades, en los distintos, las distintas ciudades. Y otra cosa a la que quería referirme también es esto del, del, de los retornados chilenos, ¿no? En Palparaíso nos encontramos con una cifra muy curiosa de que había un grupo importante de suecos. Sueco, uno ve la cifra como en cuarto lugar, suecos, inmigrantes, ¿no? O sea, llegaban ciudadanos que llegaban de Suecia. Y empezamos a revisar los apellidos, ¿no? El 50% no eran suecos, eran chilenos retornados, ¿no? Pero llegaban con la nacionalidad sueca y aparecían como de la nacionalidad sueca. Entonces, claro, eso distorsiona cuando se trata de cantidades menores también, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, 100 y de esos 140 son hijos de retornados. Entonces, claro, dice el, el 40% que realmente no, no corresponde a esto. Y, y efectivamente, como tú señalabas, algunos de ustedes señalaban. En Valparaíso están llegando muchos eh, norteamericanos de la tercera edad que vienen jubilados y se eh, llegan a establecer allí. Eh, y eso entonces distorsiona un poco de bueno qué, qué tipo. Y, y eso también la necesidad de, de, de hacer de estas distinciones de quiénes son los, los migrantes que llegan, a dónde llegan, por qué razones llegan y cuáles son las necesidades que tienen, ¿no? que son distintas para cada una de, la, de las regiones. Muchas gracias. Yo no sé si, Constance, don Felipe, para cerrar. En realidad el, el diálogo y la conversación y los puntos de vista que cada cual ha entregado han resultado interesantísimos. A mí al menos me han ayudado a refrescar algunos conocimientos empolvados que tenía por allá atrás. Eh, creo que la información que ustedes nos han entregado, las analistas, que están a mi derecha podrán testimoniarlo, ha resultado interesante para preparar algunos documentos de análisis que eventualmente pueden ser insumos para el proceso legislativo. La biblioteca sigue abierta y lo seguirá, por cierto, porque de lo contrario sería renunciar a su vocación dentro de uno de sus papeles fundamentales, para que ustedes puedan seguir participando en esta o en otras instancias y que por este medio ustedes puedan seguir ayudando a un proceso más informado en materia legislativa. La biblioteca se los agradece. Muchas gracias por su asistencia, su voluntad. Gracias a Constanza y Andrea y hasta acá estamos. Gracias.